¡Qué chavos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars. Bueno, más que nada de Star Wars y noticias sobre el nuevo Battlefront 2, que como acaban de ver, salió un nuevo tráiler en el cual te van a dar especificaciones de qué, qué son los tipos o los modos de juego que ahorita van a salir dentro del mismo juego. Y no sé si estén enterados, pero ese tráiler acaba de salir hace unas cuantas horas. Y tiene muchos muchos guiños y e impresionantes impresionantes escenas que como ustedes ya saben este se viene dentro de muy poco este juego tal vez no tengamos el gameplay aquí dentro del canal pero va a estar muy chingón y la gran ventaja que eh, el Star Wars Battlefront 2 va a ser canon entonces va a contar parte de la historia de lo que pasó después del retorno del Jedi hasta The Force Awakens pero bueno más que nada vamos a analizar un poquito más o menos el tráiler de lo que yo me llegué a enterar entonces, ahorita me encuentro grabando YouTube, los, el video de YouTube. Entonces, nos vamos a regresar. Primero que nada, nos vamos primero a la escena esta. Va a ser Yaku. Entonces, se va a revivir lo que es la batalla. Puede ser que se reviva la batalla de Yaku. Esa es la gran ventaja. Después, otra escena que vamos a revivir, que se va a revivir más que nada, va a ser la batalla de Hot, que es una de las mejores batallas, o se puede decir la mejor batalla. De tierra que se ha conocido durante, en, las, este, en las películas de Star Wars, lo que son las originales, no las, este, no las, no las nuevas, sino las originales. Eh, bueno, primero que nada eh, pues se pueden ver AT al fondo. Y también se puede ver unos town, town montados. Y bueno, más que nada van hacia el ataque. Van hacia el ataque. Entonces, eso es lo que se puede ver en esta en esta escena. Después pasamos a la siguiente. Y como pueden ver, es un caminante ATST en Yavin. Entonces, como pueden ver también las naves, las naves de la rebelión se encuentran afuera Afuera del hangar de la, del, del palacio, bueno, del templo. Y se puede ver que los están atacando. Y al fondo se podía ver una... A Win. Después llegamos con los clones, los famosísimos clones. Y después Kashik, Kashyyyk, uno de los mejores planetas con esas, este, con esas escenas. Esta esta escena en lo particular a mí me hizo un poquito de un poquito de curiosidad como un AT le está disparando a unos a unos este a unos soldados unos stormtroopers entonces puede caber la posibilidad de que este nuevo Valtor front 2 eh, haga casi lo mismo que hacía el Battlefront de Pandemic que era que tú podías ir a un hangar podías ir a a, a un eh, cómo se les puede decir a una ubicación o a una base mientras estás atacando y te puedes robar los vehículos del enemigo. Entonces aquí en esta imagen te están diciendo que tú vas a poder robar una TAT o puede ser que esto sea una misión o que sea un modo de juego en el cual tú te metes en multijugador y puedes obtener la maquinaria del otro, del otro bando, ya sea una TAT, ya sea este, no sé, una TAI o una TST. Una TST o, este, o lo mismo con los Stormtroopers, Troopers que se pueden robar maquinaria rebelde. Que pues ya saben, no hay mucha maquinaria rebelde que digamos. Pero bueno, esto es lo que más o menos esta escena te da a entender. En mi caso, en mi caso, yo lo entendía así, no sé ustedes. Vamos a seguirle. Después vienen las batallas aéreas. Que así ya todos los conocíamos. Que ya, ya salen los trailers. La base Starkiller. Y aquí se puede ver un asalto a la segunda. No, a la Starkiller después se viene este Naboo. Y una de las escenas más épicas es esta. En la cual Luke Skywalker y Darth Vader están peleando sobre el puente en esa, en esa famosa película que ya saben que es este, el, episodio, el episodio 6, donde el emperador lo tiene secuestrado en la, en la segunda estrella de la muerte. Y, ve, y ven que en la pelea pelean. En, en, la, en, la, en la película pelean. Perdón, perdón. Pero bueno, se puede ver cómo esa famosa escena se va a repetir en este, en este nuevo juego del Battlefront 2. Y yo ahí, en, este, en esta escena sí vi a Vader con la cabeza un poco, un poco muy arriba Como que no está viendo y está batallando con una sola mano Mientras Luke Skywalker está batallando con las dos manos Continuamos Después vemos a Kylo Ren, a Boba Fett en Mos Eisley Y después esta escena que no sé, no sé de, dónde puede, de, de dónde puede ser Creo que es camino Pero puede ser que sea maquinaria separatista Porque, vamos a regresar un poquito Mos Eisley ese pulpo, no sé, se ve como que es este separatista. Entonces, también vamos a pelear contra vehículos... Puede ser que peleemos contra vehículos que no sean pilotados por, por no sé, por soldados. Puede ser que tengamos que, que pelear contra maquinaria que sea parte del escenario. <laughs> no lo sé. Y ya después, para terminar, sale el título... Y, y, y sale Aider Benson con el escuadrón Fénix que dice que este es el tiempo del... Del imperio, algo así, algo así dice. Ya se puede ver, adivinar, porque pues, ya saben, le van a dar un poco de énfasis a lo que es a la campaña. Entonces, por eso casi siempre están poniendo al final de todos los trailers, están sacando partes de lo que va a venir en la campaña. Y ya, <laughs> lo único que sale, nada más dice que, que hay que ordenarlo. Pero bueno, chavos. Más que nada es que traer esta información para los que no hayan visto el tráiler Para los que no estén informados de que ya salió un nuevo tráiler del Star Wars Battlefront 2 Y ya saben que aquí dentro del canal también les voy a traer noticias ya sea de, de Star Wars Sea relación de los videojuegos pero principalmente de Star Wars Y en este caso como yo ya me estoy aventando a jugar el Battlefront 2 con ustedes, el viejo, el de Pandemic, ¿por qué no traerles del nuevo? Y puede ser que algún día llegue yo a traerlo al canal, si llego a comprarme la PlayStation 4 y <laughs> comprarme el videojuego, lo veo un poco lejano, pero puede ser, o cabe la, la posibilidad de que pueda ser que sí se pueda. Pero bueno, chavos, hasta aquí dejamos el video, porque pues, puede ser que me metan el copyright, pero pues nada, nos vemos en la siguiente con cosas nuevas, juegos nuevos, y ya saben, que la fuerza los acompañe. Bye.